Pues compártelo si puedes. En principio está ya en directo. Sí. Compártelo y lo dejas abierto, por pues si quieres leer alguna pregunta o algo. Si quieres llevar el móvil y leer alguna pregunta. En el directo, eso es. Muy buenas. Necesito que me vayáis diciendo cómo se ve, cómo se oye. Está Kevin configurando las cosillas. Y bueno, pues a ver si ahora puede leer Kevin el chat. Si te puedes traer el móvil, Kevin. ¿Lo puedes traer? Y leemos si hay alguna preguntita, lo que sea, vemos que se oiga bien y eso. Pero ya está todo bien, ya está bien, ¿no? Sí. ¿Sabes? Hola, buenas. Bueno, pues nada, para los que no le conozcáis, él es Kevin, él es el dueño del canal de Aquascapeland. Luego os voy a dejar al final del directo un enlace en la descripción a su canal, ¿vale? Para que os podáis pasar. Kevin tiene un canal dedicado, pues, principalmente a paisajismo, a acuarios plantados, a iluminación, abonos. Y bueno, un canal bastante técnico, donde la verdad es que prueba bastantes cosas interesantes. Y bueno, pues os podéis pasar a suscribiros a su canal. Véndete, si no te vendes tú, yo. Nada, nada, que si queréis saber un poquito de abonado, de tema de plantas, ahora voy a hacer una serie muy chula, una pantalla nueva que me han mandado desde América. Y nada, voy a intentar hacer una serie de aquascaping paso a paso, y explicar un poquito cuáles son los materiales que tenemos que utilizar y demás. Yo estoy enganchado. ¿Habéis suscribido? Vale, bueno, pues os contamos. Estamos en Barcelona, ¿vale? Hemos venido a montar un acuario de una persona, de Cristian, que es un suscriptor de los dos canales, y que, bueno, nos pidió que viniéramos a montar un acuario para acá. Quería un acuario de estilo paisajista y plantado, bastante plantado, y que fuera, pues, de un nivel interesante. Y bueno, pues la idea ha sido, lo que nos ha surgido ha sido esta idea. Yo os cuento primero la parte técnica, digamos. El acuario es una urna toda en cristal óptico de 60 centímetros de larga, 45 de fondo y 45 de alta. Le hemos puesto una pantalla ONF de 60 centímetros, ¿vale? La ONF 60 colgante, que da una luz que es una locura. Y bueno, hemos utilizado raíces de Red Moor, hemos utilizado también roca dragón, hemos puesto un sustrato nutritivo de Amazonia, helada Amazonia, hemos puesto trópica también, y hemos puesto la arena es arena La Plata Sand, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la idea, y que Kevin nos cuente un poquito, pues, qué hemos tratado de hacer. Kevin ha sido básicamente el que más ha participado en el diseño del hardscape. Él tiene mucha más experiencia que yo. Y bueno, pues explica un poco lo que hemos intentado hacer. Bueno, en principio tomamos una foto inicial de un concurso que era fomentado por Frederick Fuchs. Tiene página de Facebook. El concurso es así o algo así, ¿vale? Era Hardscape Contest, no sé qué. No, ahora mismo no recuerdo. Pero bueno, cogimos una idea principal de ahí, basado en la idea que tenía Cristian, ¿no? Cristian lo que nos dijo que quería un acuario con madera, con roca y con dos caminos, ¿vale? Principalmente. Y que nos daba vía libre para hacer lo que digamos. Entonces yo cogí una foto del concurso del año pasado y más o menos cogí la idea por ahí. Pero en principio no sabíamos ni lo que íbamos a De hacer, la hecho, verdad. el acuario no tiene nada que ver con el del que salió la idea. Al final es una idea que salió y nosotros la hemos elaborado a nuestra manera también. Queríamos hacer diferentes tipos de planos. Como veis, empezamos por la parte izquierda del acuario, ¿vale? Empezamos a trabajar esta raíz y le fuimos agregando todo lo que es la roca dragón. Aquí
aquí se ha utilizado Redmur, Redmur principalmente y Roca Dragón. Hay tres tipos de Roca Dragón. Hay una que es color verde, otra color grisáceo o morado, como esta, que es la, para mí es la más chula, ¿eh? Ah, está muy guapa. Y luego hay una que es amarilla. Entonces, cuando fuimos a seleccionar la roca Siroco, lo que hicimos principalmente fue mojarla para ver el tono que tenía debajo del agua. Eso es muy importante cuando compráis un material como este, ¿vale? Porque muchas veces es cierto que... Voy a calzar la cámara, si... Perdona, si se mueve un momentito. Es que está torcida, sí. Ahora, a ver... Vamos a ver si ahora. Sí, ¿eh? Ahora ya sí. Vale. Oye, es muy importante que le deis a me gusta, porque estamos haciendo un directo en Barcelona. Y bueno, principalmente eso con el respecto a la roca. Entonces empezamos a trabajar esta zona. La roca Dragon se presta mucho a desprendimientos, ¿vale? Entonces empezamos a trabajar toda la zona con Dragon y tal. Después de esta raíz hicimos un segundo plano, que son estas raíces de aquí, el arco, ¿no? Estas dos en arco, con muchísimas lianas, ¿vale? Cogimos el material, ramas muy finitas para hacer las lianas, va pegado todo con cianocrilato y bicarbonato de sodio, ¿vale? Y luego a partir de aquí hicimos un tercer plano, que es esta raíz de aquí, ¿vale? Y a partir de ahí empezamos a trabajar la segunda parte. Quitando un poquito de simetría, probamos una raíz que era esta, que al final no nos coincidía y no generaba mucho impacto en esta zona, que era lo que queríamos, que haya un big impact, ¿vale? Sobre todo en esta zona. Y Cristian estaba hirviendo una raíz, así que cogimos y pusimos este pedazo de tronco, lo tuvimos que trabajar completamente, ¿vale? Y al final, pues el resultado es, genera mucho impacto. Esta zona de aquí, la zona derecha, genera muchísimo impacto, ¿vale? Luego seguimos trabajando un segundo plano en esta parte de aquí, ¿vale? Y ya lo que hicimos fue más o menos generar el focal point en esta zona de aquí, que es donde fuga el camino, ¿vale? Hemos utilizado dos tipos de sustrato, Amazonia y Neosoil. Trópica y Amazonia, ¿vale? Y luego para la arena hemos utilizado, que nos la prestó Albert, que es un compañero aquí de Barcelona, trajo un poquito de Plata Sand. No hemos utilizado mucho, la verdad. Hemos utilizado unos 50 gramos, a lo mejor, o 100 gramos de arena. Muy poquito de arena. Así que merece la pena, cuando vais a montar un acuario de este estilo, pues yo creo que merece la pena gastarse un poquito más. De hecho, bueno, habíamos comprado un saco con arena de sílice, pero al final no nos ha hecho falta utilizarlo. Yo creo que la clave para poder hacer el montaje fue un poco, nosotros cogimos más raíces de las que íbamos a utilizar, porque al final tienes que ir descartando, cortando, entonces no puedes tener todo el material que quieres. Bueno, vamos a hacer un momento un paro. Que viene gente por aquí, a ver. Darnos un momentito, chicos. Pero pasar. Darnos un momentito, que está pasando gente que no tiene que salir por aquí. Sí, es un directo. No pasa, está tapado, no te preocupes. Vale. Que no queremos que salga nadie que no quiera salir del canal. Vale, entonces yo creo que una de las claves fue que cogimos al final más madera de la que necesitábamos para poder elegir las piezas, porque al final no todas las piezas encajan. Hemos tenido que trabajar con una radial todas las maderas, que ha sido un trabajo muy muy grande. Y bueno, y luego lo que fue esta madera de aquí, que fue una casualidad enorme, la verdad, que nos lo encontramos. Y no iba por ahí el montaje, además. No, ya os digo que esta parte de aquí, primeramente cogimos una raíz que era un poco más fina que esta principal. Y entonces se descuadraba mucho la escala, ¿vale? Porque era como que esta tenía un grosor, ¿no? Y esta no terminaba de convencer. Luego Cristian tenía una raíz que nos dijo, ¿esta queréis utilizarla? Le dijimos que no, pero al final la hicimos encajar. La verdad es que tiene muchísimos recovecos, se puede adherir muchísimas plantas de rizoma
y nos venía muy bien, nos encajó en el montaje. Habíamos prácticamente terminado esta parte, ¿no? Sí, de hecho desmontamos la mitad del acuario. Estaba prácticamente terminada, desmontamos, nos arreglamos y al final el resultado fue bueno. Reestructuramos luego toda la roca de esta zona. Habíamos trabajado la roca un poco pues pensando en otra idea. Al final lo que hicimos fue levantarla, hacer esos picos, ¿no?, de roca que salen. Y la verdad es que muy bien. Tuvimos la suerte de que los chicos de ADN, que es un grupo de paisajismo que tenemos con unos amigos, pues nos dieron, sobre todo José y Salva, nos dieron muy buenas ideas de cómo reestructurar, de cosas que a lo mejor no hacían bien al montaje. Siempre vienen bien segunda opinión. Y bueno, al final esto es el resultado de aproximadamente unas 12 horas de trabajo ayer y otras 4 horas antes de ayer, ¿no? Sí. Más o menos unas 16 horas de trabajo, sí, parando para comer y tal. Sí. Y bueno, bastante contentos con el resultado. El plantado va a ser bastante burro, va a tener bastante planta. Que nos la vamos a jugar un poquito, porque hay mucha planta. La idea es escogimos muchas tapizantes, como Marsilea crenata. Hemos puesto Acicularis mini, Erochares mini, y hemos puesto también Cuba también. Pequeñitas. Vale. Luego hay una burrada de buces. Ayer estuvo aquí Maybuce Tank, haciendo honor a su nombre. Si nos ve, le mandamos un saludo. Y nada, trajo unas buces para Cristian, son amigos ellos también. Así que nada. Y luego anubias, hemos comprado bastantes anubias. Yo he traído pues como 10 o 12 anubias más de casa. Kevin ha traído buces también. O sea que tenemos bastante. Tenemos un par de volvitis o de loti porque queremos cerrar los laterales del acuario. Para que no se vea tanto el reflejo. Eso, ¿vale?, es. Para que la vista se centre en el camino, ¿vale? Entonces vamos a cerrar esta zona de aquí y esta zona de aquí, todo con plantas, y lo que queremos es que se enfoque bien aquí, que termine aquí. Eso. O sea, que la vista te lleve aquí, ¿vale? Entonces, luego para la parte trasera hay hemos cogido la circular y la párvula, la grande. La párvula grande. Bueno, no, es la mediana, digamos. Es la medianita. Sí. ¿Y qué más hemos puesto? Bueno, a lo mejor hemos puesto algo de Fisidens también, que ha traído Albert. Y no sé si meteremos algún detallito con, a lo mejor, Cristian tiene alguna cosita, tiene tripartita por ahí también, a lo mejor le podemos dar uso, no sé, algún detallito con cosas muy pequeñitas. La idea es que haya mucha planta, sobre todo grande aquí adelante, anubias, buces, volvitis, para que la llame mucho, te pegue un golpe a la vista aquí adelante, y luego ir llevándonoslo el detallito para atrás, ¿no? Para que la vista fluya hacia atrás. Lo importante es no comerse el hack. Que quede todo muy minimalista, que quede todo en escala, también es importante, porque muchas veces dice, oye, pues quedaría bien que le pongas aquí atrás pues una planta tal, pero a lo mejor la escala no llega a quedar bien. Entonces eso es muy importante a la hora también de montar el hack, el plantado. El plantado, digamos que es un 90%, porque esto del hack, bueno, aquí se puede trabajar miles de cosas, pero el plantado tiene que estar muy bien pensado para que te coincida la escala y el color de las plantas, resalte las plantas por encima del jar. Sobre todo que una planta bien colocada puede hacer que un error del hardscape desaparezca, puede hacer que una parte bien montada del hardscape tome muchísima importancia, o lo que nos puede pasar es justo lo contrario, que un detalle del hardscape que esté mal hecho, le pongamos mucha planta y entonces de repente la vista se te vaya justo a buscar ese error, ¿no? Entonces tenemos que darle un poco ahí de trabajo. De trabajito. Pero bueno. Si quieres enseñamos los huecos por aquí para que vean lo que hay para plantar. Sí, ahora vamos a hacer, ahora ya os digo, ahora en cuanto hagamos este directo que es cortito. Está Maybuce. Está Luis, ¿no? Sí, espera, vamos a leer un poquito. Bueno, si hay algún comentario a ver que dice Kevin Gómez, buenas, torcido, ya lo hemos arreglado. Ya está arreglado. Está Sergio, arreglado. Se ve perfecto y se oye bien. Es el móvil nuevo, que me gasto una pasta para que me las cosas bien. Joder. Baja un poco a la izquierda, vale, tricos. Buenos días a todos. Yo solo escucho, no veo nada. Vale. Bienvenido a Barcelona, Jordi Reyes. Hombre. Tricos, ya os veo. Vaya crack, Sergio. Cristian, demasiadas plantas, cabrón.
Ese es el dueño del acuario. Dice José Alfredo Chang, extraño me guste tan. Dice, qué maravilla dejar. Os habéis currado. José Alfredo Chan, saludos desde Perú. Lástima que me quedáis muy lejos y no me acercaba a veros. Oye, que si quieres pagarnos un billete, nosotros nos vamos a Perú sin ningún problema, ¿eh? Dice, te extrañamos, crack, vuelve pronto, le dicen a Maybuce. Bioacuarios, buenas máquinas. Hombre, José. Dice, la salubridad y calidad de las plantas también lo más importante. Bueno, hemos elegido trópica para trabajar. Trópica. Al final siempre es calidad trópica. Dice Tricos, recuerdos a Luis de Maybuce, está perdido al igual que el amigo Pedro de Becén. Dice José Alfredo, ¿cuántos pedazos de raíces usaron en total? Hombre, trozos, digamos lo que son los que hemos puesto en el acuario, digamos que hay dos aquí, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, unos 11 trozos, digamos, más importantes, y luego debe haber como unos. Entre ramitas gordas y finitas debe haber por lo menos 150 ramitas. Entre todas las lianas, todas las cositas que hay, puede haber 150 ramas. Compramos aproximadamente unos 5 kilos de raíz. Fueron 5, bueno, lo que nosotros pesamos fueron 5 kilos de raíz. Para que os hagáis una idea. Y roca dragón son 10 kilos, o sea que no es. Digamos que no es un acuario caro en cuanto a hardscape. La verdad es que, hombre, porque siempre hay que tener material de más, pero no es un acuario ni caro respecto a hardscape, con sustrato algo más sí que se puede ir, pero realmente, y plantas estamos hablando de aproximadamente un valor, bueno, si sustrato hemos usado más o menos 9 kilos de Amazoni, que lo hemos puesto entero, y de trópica nos habrá sobrado. Exacto. No sé cuánto es. Unos 3 kilos y medio, 4. 3 kilos y medio, 4. O sea, hemos utilizado en total 9. Sí. Y luego plantas, más o menos con un valor de unos 100-120 euros de plantas, se puede hacer el montaje. Ahora, si le añadimos las luces de Lluís, las que ha traído Kevin, mis anubias, pues se dispararía. Pues estaríamos hablando de muchísimo valor, pero eso es porque nosotros le vamos a meter más, pero no sería necesario. Cristian las quiere todas, pero yo le he dicho que no sé si van a caber todas. Tiene un gambario, a lo mejor se lo montamos. Pero no sé si aquí van a entrar todas las plantas, es que hay mucha cantidad. Hay mucha, y el problema es que todo el mundo que ha visto el hardscape ya nos ha dicho que mucho cuidado al poner. Es una cosa que le pega ser muy minimalista de plantas. Es verdad que aquí Kevin y a mí, como nos flipa la planta, vamos a poner mucha, pero tenemos que tener mucho cuidado porque puede quedar demasiado saturado esto. Dice Guadalupe Rodríguez, ¿cómo habéis conseguido construir así el terreno? Es que es impresionante. Bueno, pues el terreno lleva, justo si miramos ahora el acuario, la parte trasera del acuario, pegado al cristal trasero, hay tres planchas de por expand que deben tener pues como unos 10 centímetros o 15 centímetros de altura. Luego hemos ido metiendo grava volcánica encima, siempre tirándola desde atrás para que vaya haciendo la caída natural, y luego le hemos metido el sustrato nutritivo. Una vez hecho eso, lo que empezamos es a construir desde adelante. Lo que hicimos fue, esta raíz lleva la raíz principal con varias rocas pegadas en la parte de abajo y en la parte superior. Entonces, ya una vez ellas están delante, lo que va haciendo es que el sustrato lo contiene. Cuando el sustrato viene hacia adelante, las rocas lo frenan. Y en los huecos lo que hemos hecho es meter roquitas para que el sustrato no corra, ¿no? Y pues poco a poco, con paciencia, según vas teniendo barreras de contención naturales, pues vas subiendo. Yo creo arriba. Que lo más importante a la hora de fabricar un acuario de este estilo es empezar por delante, porque si empiezas desde atrás todo se viene hacia adelante, ¿vale? Aquí lo primero que hicimos fue echar muy poquita arena, ¿vale? Es importante que un acuario como este aprovechar bien toda la visión, ¿vale? Como veis, es que hay nada de arena. Bueno, en este punto de aquí debe haber 2 milímetros de arena, ¿no? 2 milímetros, o sea, es muy poquito. ¿Para qué? Para que el acuario, ¿vale?, no arranque desde aquí, porque si arrancara desde aquí te comerías pues un trozo bueno de acuario. Entonces, esta raíz hubiera salido fuera del agua. Exactamente. Es importante que empecéis muy, muy fino aquí delante, porque incluso luego cuando se llene se pueden venir cosas adelante, ¿vale? Entonces es importante siempre trabajar muy finito delante y eso te va a dar mucha pronunciación a la parte de atrás. Yo creo que es la clave, ¿eh? Y luego aquí, por ejemplo, como veis, esta roca que está aquí en este lateral, por ejemplo, está sujetando todo el sustrato que hay en la parte de atrás. Si esa roca la quitáramos, el sustrato vendría hasta esta altura.
nos quedaríamos sin acuario. Dice Tricos, felicidades a vosotros, Álvaro y Kevin, por ese diseño. ¿Cuándo os vais a presentar al concurso anual de Amano? Pues yo particularmente este año no voy a presentar nada. Yo el año que viene quiero presentarme con el parodario que tengo ahora o con otro que voy a montar. Y no sé si iré, bueno, a PLC no creo que vaya. Iré seguramente, participaré en el concurso español, aunque sea con la parte sumergida, y luego me iré a los concursos de paludarios, porque yo a día de hoy en casa prefiero disfrutar de paludarios, la verdad. Ahora mismo estoy en otro rollo personal, me gusta montar esto, pero ahora mismo para mí estoy en otra cosa. Y yo el montaje que tenía para este año lo tuve que desmontar porque me mudé, era imposible llevárselo todo montado, sí. Porque eso es una puta locura. Así que nada, lo que voy a hacer es mandar el Hardscape, voy a concursar en el European Hardscape Contest, que lo hace este año AQSC. Y así que, y este va a participar también. Y este va a participar también, lo vamos a mandar a EHC, por si queréis participar, o alguno tiene pensamiento para años próximos. Y lo vamos a mandar al European Hardscape Contest, que lo patrocina este año y lo hace AQSC, que es el concurso español de paisajismo. Dice, este acuerdo es de primer premio. Bueno, ya veremos. Bueno, sí que es verdad que a lo mejor para lo que nosotros estamos acostumbrados, o por ejemplo, para mí puede ser un acuario de un nivel espectacular. Ahora, si vierais el acuario del que parte la idea de este, se os caería la baba. O sea, es un acuario que tiene tres caminos diferenciados, tiene tres montículos de roca, de madera, lo que pasa es que es un acuario de 1,20 m, ¿no? Claro. Y es un acuario que a lo mejor se ha construido durante 3 meses, 4 meses, solo lo que es poner la madera. A lo mejor ese señor ha utilizado, no sé, 20 kilos de madera y tiene otros 100 en casa. O sea, es otra cosa diferente. Esto al final es un acuario que montas en casa de alguien y que hemos tenido suerte de que hemos podido aprovechar y venir durante 4 días a hacer un montaje de un acuario. Porque normalmente, si tú tuvieras que montar esto en 3 horas, es imposible no trabajar. Podríamos haberlo montado sin detalle, sin tanto detalle. Yo de hecho para el acuario que iba a presentar en concurso, estuve un mes y medio trabajándolo, ¿eh? Es que es muy difícil, es muy difícil. O sea, la gente que realmente, como Kevin, ¿no? Que puede ir a un concurso con el objetivo de conseguir un buen puesto, necesitan trabajar mucho el husky. O sea, pensar que, por ejemplo, mi paludario es un acuario que no está pensado para concurso, está pensado para disfrutarlo, y ese acuario tiene por lo menos 6-8 días de trabajo, a unas 3-5 horas de trabajo cada día. Y es un acuario que no tiene un nivel de detalle, pero ni una décima parte de esto, a lo mejor. O sea, dice que si la pantalla que van a usar es la que tiene actualmente la urna. Sí, la pantalla es la ONF, es la ONF 60. Ahora mismo es de las mejores pantallas del mercado que se puede encontrar. Es la que tengo yo en mi acuario grande y la verdad es que estamos contentos. Es verdad que de momento va a arrancar con ONF y más adelante la pantalla que tiene Kevin, esa misma pantalla, que es un modelo estadounidense, pues la tendrá también Cristian, cuando ya sepamos cómo funciona. Kevin es el conejillo de Indias. Y la probará, y este no sabemos si irá a otro acuario o qué haremos con ella. Son pantallas diferentes, al final son estilos diferentes de pantalla. Entonces, bueno, digamos que aquella es la que compite con ADA, ¿no? En sí. Estados Unidos. Y en luz, bueno, es muy parecido el aspecto. Entonces seguramente la cambiemos, pero vamos, yo creo que por lo menos 2 o 3 meses va a estar con esta pantalla fácil. O más. O sea que el desarrollo de este acuario seguramente lo veamos con esta pantalla. A ver si nos dicen algo más por aquí, dice qué máquina sois. Bueno, lo que sí, pediros... Bueno, disculpas porque es verdad que traje la cámara para grabar, pero ayer éramos 3 personas trabajando, entonces imaginaros 3 personas trabajando aquí en esta posición.
hubiera sido imposible que hubierais visto absolutamente nada del montaje. Entonces decidimos centrarnos y bueno, pues poder hacer hoy un directo y vamos a intentar a ver si podemos ahora, aunque sea en el canal de Kevin, hacer un directo para que podáis ver el plantado del acuario. Cuando ya terminemos de plantar, porque pasa lo mismo, que si grabamos plantando es que no vais a ver nada, pues estamos aquí delante, tenemos que... Claro, la única manera podría ser es poniéndolo en el lateral de la cámara, que tampoco vais a ver mucho, la verdad. Entonces, yo creo que si queréis, cuando acabemos, lo enseñamos todo. Y enseñamos el plantado y las plantas que hemos utilizado. Si quieres, ahora puedes acercarlo un poquito más, sí, para que lo vean de cerca. Mira, vamos a acercar y les vas explicando si quieres. A ver, que no la líe. Ahí está. A ver si consigo... Voy a quitar el chat de aquí, dame un segundito. A ver, aquí. Vale, pues si quieres ir explicando un poco, Kevin. Sí, bueno, como veis, ¿ves? Aquí terminaría el punto de fuga, ¿vale? De lo que es el camino, ¿vale? Y es todo como si fuera un bosque, ¿vale? Y un desprendimiento de roca. Y el camino simularía, pues, el paso de un río. ¿Vale? Y, bueno, muchas raíces, ¿vale? Como estáis viendo. Mira, si quieres empezar por el lado este, es para el detalle. Este es todo un desprendimiento, como si fuera casi un acantilado. Va a generar sombras. Es muy importante en un acuario de paisajismo también el tema de las sombras y las luces, ¿vale? Porque os va a dar un punto más a la hora de ver el acuario, ¿no? Tened en cuenta que cuando se manda a un concurso lo que veis es una foto, ¿vale? Y de hecho este acuario... La foto estaría hecha más o menos desde aquí, más o menos. Sí, esa sería la foto, ¿vale? Obviamente recortando toda esta parte de aquí y la parte de arriba. Y bueno, mirar como detalles así curiosos, podéis ver que todas las maderas... Las hemos colocado todas con alguna roca, ¿vale? Para, vamos a intentar que no haya riesgo de que flote la madera, que podría ocurrir. Esta hemos estado trabajando, pues, como media hora esta mañana. Y que veáis, pues hemos hecho uniones. Todo esto son uniones entre rocas contra las maderas para evitar que esto nos flote. Y como veis, las uniones... Para que no se vea, con el superglue hemos trabajado con serrín también. O sea que la verdad es que tiene bastante bastante trabajo. Las lianas, pues todas están puestas a mano. Para que veáis los detalles, están todas hechas a mano. O sea que bueno, bastante detalle. Nos dice qué tipo de filtro vamos a usar. Canister, si es así, ¿dónde entran las pipas de entrada y salida de agua? Pues vamos a poner un canister y me imagino... Que lo más probable es la salida aquí, ¿no? O la tome y la salida aquí, o... Yo creo que la entrada aquí y la salida aquí, ¿no? Es posible, yo creo que sí, la entrada aquí, porque al final toda la porquería va a tender a ir hacia abajo, y así podemos colocarlo donde más agua hay, y la salida seguramente atrás, y posiblemente en la otra esquina a lo mejor lleve un skimmer, ¿no? De superficie. Sí. O sea que bueno, y nada, las plantas las tenemos aquí... Y bueno, pues aquí veis todo lo que tenemos. Mira, Cryptocorine parva, que no lo hemos dicho antes. Estas son las buces, las anubias, las tarrinitas, la Leocharis, volvitis. Aquí tenemos una Cryptocorine albida brown, que no la habíamos comentado tampoco. Aquí las anubias que vienen de Casa Aquarium Blog. Y por aquí tenemos las buces que vienen de My Buce Tank. Y creo que las de Kevin también están ya dentro. Sí, o sea, que como veis, mirad Lluís cómo ha venido a vernos. Este hombre es un crack. Así que nada, ya tenemos todo preparado, el material quirúrgico y... Nos pregunta el litraje del acuario. Pues el litraje exacto en bruto son 121 litros de acuario. Son 121 litros que se quedarán, yo creo que en unos 80 más o menos de agua. ¿Y medidas? Son 60 de largo, 45 de fondo y 45 de altura. Una medida, la verdad, es que muy buena para trabajar. Así que nada, bueno, va media horita, así que vamos a cortar aquí. Ya os digo, ahora os voy a poner el enlace al canal de Kevin
Y luego, seguramente después de comer, hagamos un directo con el acuario ya plantado y lleno de agua, ¿vale? Así que, bueno, un abrazo y nos vemos. ¡Hasta Luego. luego!